¿Quién sale el sol con todo? Y vamos a tocar un tema especial, muchachos. Para unos especial, para mí es muy especial. Para allá, todos, para todos. Carlitos, para fíjense, todos. Está con nosotros Marifer Centeno, nuestra grafóloga de corazón. ¡Bravo! Aquí en casa, en Sale el Sol. Y vamos a tocar el tema de tacaño o despilfarrador. ¿Cuál es tu relación con el dinero y sobre todo, cómo tener más, cómo poder hacer más dinero? Claro, porque además hay que tener visión, no vista. A ver, si yo quiero hacer una pregunta y que la contesten con toda honestidad. Échala. En este momento, ¿qué prefieren tener? ¿Más sexo o más dinero? Híjole, yo ahorita más sexo. Yo en este momento, la verdad, sexo tengo mucho dinero porque debo mucha lana. Dinero, a ver, aquí. Es más, yo ahorita hasta puedo pagar, en muchachos. Este instante, en este instante, ¿qué prefiero? No, dinero, ganó dinero. Yo también creo que, yo también pensé, y es más, en las encuestas ganó dinero. No hay fórmulas mágicas, pero quiero que escriban los números del 1 al 10 en sus casas y vamos a ver cuál es la relación con ¿nosotros el también? Dinero. ¿Lo quieren escribir? Yo sí, yo sí. Para adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en una hoja en blanco, en el como ustedes quieran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es para ver cómo te sientes con el dinero, qué tan codo, qué tan generoso, si gastas demasiado, si sentías que te iba mejor en el dinero antes, si sientes que te va a ir mejor en el dinero ahora, por ejemplo. Pero perdón, rapidísimo, ¿qué tan certero es esto? Porque ya me estoy asustando. Es un test proyectivo de personalidad, entonces el cerebro asocia los números con el dinero, o sea, no es ni mágico, ni esotérico, ni nada por el estilo. Okay, eso es la asociación. Cuando yo te digo, Carlos, vamos a hablar de números, ¿qué es lo que tú piensas? Dinero. Pues dinero, sí. También, sentémonos claro. A hablar de números. Sí, claro, hablando, sí. Entonces, el cerebro, todo lo que asocia con dinero, pues son números. Números. Entonces, 1, 2 y 3, hay unas gráficas que además las personas dieron favor de mandarnos muchas fotos con sus números. Entonces, a ver si pueden poner la primera. Pero si tienen 1, 2 y 3 más grandes, es porque sentías que tenías más dinero antes, que te iba mejor en el pasado económicamente hablando. No, Paulina, creo que fue un muy buen resultado el tuyo, ¿eh? Luego, si tienes 4, 5 y 6 más grandes, como en el caso de Carlos Arenas, que sería la siguiente imagen, ¿ya lo vieron? Sí. El 6 es lo más grande. Está ¿sí? más grande, a ver. ¿Te okay. sientes productivo en este momento? ¿Sabes que ahorita puedes hacer dinero, que es tu momento para hacer dinero? ¿Te sientes productivo? ¿Te sientes fuerte? O sea, el proyectivo es que en el presente se siente con la capacidad de hacer dinero. Qué bueno. Y si tienes 7, 8, 9 y 10 más grandes, es porque sabes que el dinero va a llegar y va a llegar muy bien. Y este 8 está a la mitad, dime qué significa. En realidad, como la parte baja es más grande que la parte alta, significa que Paulina es muy sexual y que se siente satisfecha sexualmente. Por eso ya no quise sexo y quise marmaja. Exacto, porque ya lo tiene, pero además está pensando en dinero a largo plazo, porque lo que más sobresale es el número 10. Sí, sí, es el más grande. Absolutamente. Yo tengo una duda. Imagínate que quiero de verdad tener una relación con el dinero más amorosa y ser productiva y tener más billuyo. ¿Tendría que cambiar mis números? Sí. ¿Neta ayudaría? Sí, se llama grafoterapia. Escribimos con el cerebro, el otro día estábamos platicando. Claro. Si logras cambiar, o sea, y todo el mundo hace diferentes tipos de letras, estoy totalmente de acuerdo, es como hacer expresiones faciales de estoy muy enojada y estoy, pero la esencia se mantiene, o estoy muy contenta, ¿no? Entonces, claro. Pero la esencia se mantiene. Cuando tú logras darte cuenta que tienes que controlar a tu cerebro, que mandarle información diferente, bueno, pues en ese caso vas a empezar a escribir diferente. Para empezar, tienes que tomar una hoja y escribir todas las ideas que has tenido sobre el dinero toda tu vida. ¿Buenas o malas? Malas, sobre todo las malas. ¿Qué tal si pensabas que el dinero era para los malos? Que el dinero no se gasta. Que el dinero trae problemas. Claro, que el dinero no se gasta es un pésimo sistema de creencias. Entonces lo vas a escribir y vas a romper todas las ideas negativas que tengas con el dinero. De esa manera, como que tu cerebro va a pensar y se va a dar cuenta que hay que romper con esa idea. Y vas a empezar a escribir los números del 1 al 10, pero ahora sí, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más grandes. Ahora, en la siguiente imagen veíamos números súper grandes, números gigantescos. Esos números gigantescos son de personas que no se administran correctamente. Mira, ahí termina desde el 7 ya va más grande, ¿no? Sí, o sea, desde el 7 más grande, porque sí. Siente que va a tener más dinero, pero no le cabe, no se administra. ¿De qué te sirve tener buenas ideas si no las sabes administrar?
Oye, yo hasta cómo le puse, qué significa cuando lo haces separado y con que coma. Que sabes cuánto tienes, que sabes cuánto gastas y que eres administrada económicamente. Soy una ducha de monerías. La verdad no? es que sí. Oye, aquí hasta yo en la, mayoría están casi todos muy parejos, ¿no? Yo veo el 6 más grande porque te sientes productivo y a partir del 6 se ve más grande. Como que sabes que el dinero lo estás haciendo y lo estás construyendo. Oye, okay. Perdón, pero también están pegaditas todas, ¿eh? Ah, porque también le estresa. Cuando veas los números muy pegados, como... ¿Es estrés? Sí. Absolutamente, mira, números con comas, administración perfecta, para que veas que no es cebollazo, es real. Ahora, por ejemplo, cuando ves números muy juntos, así es tu primera cita, y ves que el cuate hace los números súper juntos, puede llegar a ser codo. Okay. Porque además nadie lo reconoce, o sea, de verdad tú le puedes decir a alguien que es codo, ay no, yo no soy codo, no, sí soy codo. Mera hora... Soy ahorrativo. Le llega la cuenta y mitad codos. Hay que ser generosos porque si eres codo con la lana, también con la sexualidad, con el tiempo, con el todo. Hombro, con todo. Así que no sean codos. Entonces, como moraleja, ¿qué es? Hacernos amigos del dinero. Hacernos amigos del dinero y empezar a programar a tu cerebro a través de la escritura. Quiero que vean esta firma, que es la firma de J.K. Rowling. Su fortuna está considerada en 650 millones de euros. Es la que escribió Harry Potter, la familia. La que escribió Harry Potter, que además ha vendido más libros que la Biblia. A ver, ¿lo está podemos ver? A mí me asombra. Y estaba en la miseria, ¿eh? Y fue a 12 editoriales y las 12 editoriales le dijeron que no. Órale. Que no servía de absolutamente nada. Y los números están... O sea, toda la firma está llena de números. Toda la firma está. Entonces, lo que hay que hacer es agregarle un número escondido dentro de la firma. Ay, eso lo voy a aplicar. Fíjate. No, pues ahorita ya no, mija. No, sí, no? Es el ¿puedes momento. Cambiar la claro, claro. ¿La firma? Incluso, por supuesto que se puede cambiar la firma. Bueno, como abogada lo digo, se puede hacer una jurisdicción voluntaria, pero también puede ser en donde... Además, es algo muy pequeño. O sea, por ejemplo, vamos a pensar, Paulina le podría agregar aquí algo que parezca un 9, algo, ah, ¿no? Mira, ¿no? Ya entendí. Carlos, oye, pues la mía tiene, parecería un 4 al final. Más o menos así, familia. Carlos, aquí le podrías agregar un 5. Mira, ¿te vas a la mía? Le vas agregando un número que no tiene tampoco nada esotérico, pero los mira, hombres y las mujeres... La mía es como un 4 y un 2. Sí, pero lo tachas, quítale ese tache. Quítale ese tache. O sea, se trata de agregarle un número, por ejemplo... tu firma y le agregas un número, no se vale cero ni valor infinito, porque luego me dicen, ay, es que yo le agregué un valor infinito. Oye, mi firma tiene un cero, por cierto. No, parece un 8. Ok, cero u 8. Es igualito a tu 8 acá. Así que, familia, tienen que hacer este ejercicio, hay que cambiar los números, hay que ser generosos, hay que hacerlos grandes con comas. Con comas, números grandes, agregarle un número escondido a la firma, programar a tu cerebro de forma distinta. Gracias. Para lograr lo que quieres y que me manden un WhatsApp, ya saben mis datos. Eso. Y mi Instagram, que es Marifer Centeno. Y siempre gracias. Para mejorar, familia. Muchas gracias, Marifer.